Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la tercera parte de Redes Bayesianas. Bien, en los últimos vídeos hemos estado viendo pues, las características y propiedades más básicas de las redes bayesianas. Hemos visto un ejemplo de red bayesiana, cómo se construyen en cada nodo, los arcos, cómo si una variable influye en otra, pues se crea un arco. Cada nodo tiene asociado una tabla de probabilidad según la cantidad de variables que le influyen, es decir, según la cantidad de arcos que le lleguen, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que hemos visto eso, recordad del primer vídeo que estuvimos viendo, que decíamos que para calcular lo interesante de las redes bayesianas que nos permitieran calcular las probabilidades conjuntas, ¿de acuerdo?, a partir de las probabilidades condicionales locales. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que empezar a estudiar más a fondo esas dos probabilidades, tanto la conjunta como la probabilidad condicional, para que en un momento dado ver cómo podemos trabajar con ellas para obtener, hacer inferencias, en definitiva, que es lo que nos interesa, ¿vale? Es decir, obtener información. ¿Qué ocurre? Bueno, pues si partimos de lo que es la probabilidad conjunta, una red bayesiana puede verse como una representación implícita de una probabilidad conjunta. En definitiva, lo que quiere decir esto es que nosotros cuando estamos construyendo una red bayesiana, lo que estamos diciendo es, nosotros vamos a tener que calcular la probabilidad conjunta de todas estas variables. Algunas las conocemos y otras no. Las evidencias las conocemos, esos valores los conocemos. Pero hay otras que son variables ocultas, que lo único que tenemos de ellas son, bueno, pues probabilidades de que se den, ¿de acuerdo? Una vez que se dan otras. Entonces, en eso es con lo que vamos a trabajar. Entonces, una red bayesiana en definitiva, al construirla, lo que estamos haciendo es una representación implícita, como digo, implícita es algo que, bueno, está ahí, pero que no se ve a priori, no se ve claramente, pero que está ahí de una probabilidad conjunta, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, como es lo que nos interesa calcular la probabilidad conjunta, pues vamos a ver cómo obtenerla. Para obtenerla, una probabilidad conjunta, aquí lo he puesto, ¿de acuerdo? No os creéis que os vais a librar de las matemáticas tan fácilmente, pero bueno, estas son relativamente sencillitas. La probabilidad de que se dé x1, x2, xn, si tenemos n variables aleatorias, ¿de acuerdo? Acordaros que según la regla de la cadena, era igual a la probabilidad entre 1 y n, esto es un productorio, esto es multiplicar, o sea, cada una de las probabilidades, un productorio igual que un sumatorio, era sumar todo eso, bueno, pues un productorio son multiplicaciones, el productorio desde 1 hasta n, de las probabilidades de que se dé xy, una vez que se dan los padres de xy, ¿vale? Que es lo que hemos visto antes. Y esto es lo que relaciona las probabilidades conjuntas con las probabilidades condicionales. Lo que nos viene a decir la regla de la cadena es que en un momento dado, si queremos calcular la probabilidad conjunta, lo podemos hacer mediante, o sea, multiplicando probabilidades condicionales, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es que cogemos cada variable, vemos cuáles son sus padres, y entonces lo que hacemos es calcular la probabilidad de que se dé ese valor, xy, una vez que se han dado los valores de los padres, ¿vale? Los padres de xy, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una forma, por así decirlo, de representar en general cómo funcionan, bueno, cómo funcionan las redes bayesianas y cómo vamos a poder calcular esas probabilidades conjuntas, ¿vale? Este enfoque, por así decirlo, de red bayesiana como una representación implícita de probabilidades conjuntas, lo que nos va a permitir es construir la red bayesiana. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es saber cuáles son los padres de cada variable, ¿de acuerdo? Cuanto menos padres tenga una variable, más sencillas son sus tablas de probabilidades conjuntas, con lo que más sencillo lo tenemos, por así decirlo, para obtener esa información, más sencillo para hacer inferencias, etc. Entonces, no nos interesa que haya muchos arcos entre variables, porque de esa forma lo que estaríamos haciendo, aparte de que pueden aparecer ciclos, que no nos interesa para nada, de hecho si aparecen ciclos no es una red bayesiana, pero lo que va a permitir es que una vez que tengamos esas probabilidades condicionales locales, vamos a poder obtener la probabilidad conjunta en general, ¿de acuerdo? Esta es la red bayesiana que vimos en el último vídeo. En definitiva, era aquella en la que, bueno, pues si recordáis que teníamos una alarma que detectaba robos, pero que también saltaba a veces cuando había terremotos, y que esa alarma cuando sonaba, pues yo tenía dos vecinos, Juan y María, que en un momento dado, si la escuchan o creen haberla escuchado, pues me llaman para avisarme si yo no estoy en casa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pues cada una de ellas tiene asociado una tabla de probabilidad. Como veíamos, cuanto más flechas lleguen, pues más la tabla, más grande es. Si resulta que nada más que tengo, pues no me llega ninguna, ¿vale? Porque no me llega ninguna, pues lo único que tengo es la probabilidad de que se dé esa variable y su negación, ¿vale? Es decir, la probabilidad de que se dé el robo y que no se dé el robo. Como también decíamos, esta parte de aquí, ¿vale? Se puede obtener a partir de esta restándole 1, o 1 menos este valor. Entonces, era redundante y en muchas representaciones y en muchos libros veréis que esto no aparece, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo lo he puesto para que al principio, por lo menos, os quede claro. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que según ya empiezan a tener flechas, estas que les llegan una flecha, pues ya no tenemos dos valores, tenemos 4. Aquí que les llegan dos flechas, pues no tenemos 4, tenemos 8. Es decir,
cuanto más flechas le lleguen, pues va creciendo de forma exponencial. Por eso decíamos que nos interesa que lleguen las mínimas flechas posibles. Hacemos un modelo lo más simple posible, lo probamos, que funciona bien, lo dejamos tal cual. Las simplificaciones, los modelos, siempre tienen un grado de error. Siempre son erróneos en algún grado, o sea, en un porcentaje. Entonces, si nos sirve para lo que estamos tratando, bueno, pues los humanos también, en definitiva, no somos perfectos y aún así, pues demostramos un grado de inteligencia bastante alto. Entonces, por lo menos en algunos casos. Entonces, bueno, pues fuera bromas, en definitiva lo que hacemos es que el modelo pues, lo ponemos en marcha y si funciona bien, pues ya está. ¿Qué no funciona bien? Pues ya lo intentamos complicar un poco más. Daros cuenta que estas probabilidades hay que calcularlas. Es decir, hay que obtenerlas. Hay que, un experto tiene que coger, y, o de los datos, o de la, o porque es un experto o lo que sea, tiene que darlas de alguna forma. Entonces, cuanto más variables tengamos, pues más difícil es obtener esos datos. Entonces, cuanto más sencillo, mejor, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente deciros eso, que lo que vamos a tratar es, con estas probabilidades, multiplicando a lo mejor este valor de aquí, por este de aquí, por este de allí, pues vamos a conseguir la probabilidad conjunta, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver un poco, bueno, pues a continuación, ¿de acuerdo? Si os asusta todos estos datos, no preocuparos porque lo he hecho a posta, ¿de acuerdo? Es decir, lo que quería precisamente es que vierais cómo puede simplificar los cálculos la red de bayesianas. Lo que veis de aquí para arriba, o sea, esta línea que está en rojo, sería la red bayesiana. Esto, lo que veis de aquí para arriba, sería aplicar la probabilidad sobre esa red bayesiana que hemos visto, pero sin tener en cuenta la independencia condicional para nada, ningún tipo de independencia. Entonces, ¿qué ocurriría? Tenemos que aplicar la regla de la cadena tal cual es, ¿de acuerdo? No con la fórmula que hemos visto antes, sino con la fórmula que vimos en la probabilidad. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la probabilidad de que se dé, aquí he puesto varios valores, ¿vale? J sería que llama a Juan, M es que llama a María, A es que ha saltado la alarma, pero que no ha habido robo ni ha habido terremoto. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que si no hay robo y no hay terremoto, salte la alarma y además llamen Juan y María? Eso es lo que queremos calcular. Entonces lo he puesto ahí, bueno, con minúsculas para remarcar que son valores, que no son variables, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que aplicar, pues es la probabilidad conjunta, es decir, la fórmula que sabemos ya. Es decir, es la probabilidad de que se dé una de ellas, en este caso J, ¿vale? Una vez que se han dado el resto, ¿vale? M, A, no R y no T, ¿de acuerdo? Por la probabilidad de que se den esta, de que se dé el resto, M, A, no R y T. Como veis, tenemos 5 variables, solamente 5 variables, y daros cuenta la cantidad de cálculos que aparece, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esto, este primer término lo llevamos aquí directamente, ¿de acuerdo? A mí igual, pues lo llevamos aquí directamente. Esto es una probabilidad condicional, ¿vale? La probabilidad de que llame Juan, cuando va a llamar también María, cuando salta la alarma, cuando no se ha producido un robo y cuando no se ha producido un terremoto. Y esto de aquí, lo que vamos a hacer, como es una probabilidad conjunta, pues lo volvemos otra vez a poner en forma de probabilidad condicional. Sacamos otra variable, cogemos la M en este caso, probabilidad de que se dé M, llame María, una vez que se ha dado A, no R y no T, por la probabilidad de que se dé A, no R y no T. ¿Vale? Hemos hecho lo mismo, en definitiva tampoco hay mucho más, simplemente esta probabilidad conjunta, pues la descomponemos de nuevo, igual que hemos hecho en el primer paso. Así lo vamos haciendo una y otra vez, y al final, si os dais cuenta, aparece esta de aquí. Es decir, lo que estamos haciendo es la probabilidad de que se dé una vez que se ha dado el resto, por la probabilidad de que se dé del resto otra M, en este caso una vez que se han dado el resto de que quedan, por la probabilidad de A, una vez que nos ha dado R y nos ha dado T, por la probabilidad de no R, una vez que se ha dado no T, y por la probabilidad de T. Si os dais cuenta, estas probabilidades son grandísimas. O sea, esta tabla de aquí tiene, pues son 5 variables, son 2 elevado a 5, son 32 líneas lo que tiene. ¿De acuerdo? Esta de aquí son 4 variables, sería una tabla en la cual tendríamos 2 elevado a 4, si no me equivoco, 16 variables. Esta de aquí tendría 8 líneas, esta de aquí tendría 4 líneas y esta de aquí tendría 2 líneas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, tenemos un problema porque son muchísimas tablas, muchísima información, muchas veces a lo mejor, ¿cuál es la probabilidad de que llame Juan cuando también ha llamado María y ha saltado la alarma y no se ha producido un robo y no se ha producido un terremoto? Muchas veces esa información no la tenemos porque a lo mejor eso no se ha dado nunca en la vida. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Es dificilísimo, ¿no? Entonces, esas probabilidades muchas veces, esa tabla ya el problema no es lo grande que son, sino que muchas veces no sabemos calcular esas probabilidades, no tenemos información para calcularlas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora es cuando viene a nuestra ayuda la independencia condicional y sobre todo la red bayesiana. Lo que dice la red bayesiana es que hay que olvidarse de todas estas variables, por así decirlo, y solamente poner aquellas que son las que influyen directamente sobre la primera variable, ¿vale? Y eso es a lo que me refería yo con los padres, ¿vale?
¿Cuál es la probabilidad? Es el productorio, ¿vale? En definitiva, el productorio, como hemos visto, el productorio de antes, de que se dé una variable una vez que se han dado sus padres. Entonces, lo mismo. Aquí he puesto la misma probabilidad conjunta que he puesto aquí. Pero aquí lo he desarrollado tal y como lo dice la fórmula de las redes bayesianas. Y es mucho más sencilla. Porque la probabilidad de que se dé, por así decirlo, la primer variable, la probabilidad de que se dé J, solamente depende de si se ha sonado la alarma o no ha sonado la alarma. Da igual si me haya llamado, da igual si no se ha producido un robot, da igual que no se haya producido un terremoto. Está claro que si haya producido un robot va a influir sobre la llamada de Juan. Pero lo hace de forma indirecta, lo hace a través de la alarma. Entonces, eso es lo que nos interesa. Eso es a lo que me refería con las probabilidades condicionales locales. Lo que nos interesa es la relación entre alarma y llamada de Juan. Nada más. Nos vamos a quedar con eso. Y los demás las vamos a obviar. Con lo que todo este término de aquí se simplifica así, ¿vale? De todas esas variables, M, A, no R y no T, nos quedamos solamente con la A, que es el padre. Y eso lo hemos puesto aquí. La siguiente variable que se corresponde con esta, bueno, pues es lo mismo. La llamada de María depende solamente de la alarma, ¿vale? No depende de si ha sonado la alarma, o sea, perdón, no depende de si ha habido un robo o no, o si ha habido un terremoto o no. ¿Por qué? Porque efectivamente sí que hay una, o sea, la independencia total, que es lo que decíamos, hombre, pues la independencia total no es independiente, es decir, que llamada de María no es independiente de que no se haya producido un robo, o que se haya producido un robo, que haya un terremoto, no es independiente. Pero lo hace a través de otra variable, o sea, lo hace de forma indirecta a través de la alarma. Entonces nosotros nos quedamos con eso, con la alarma. ¿Vale? La probabilidad de que se llame María una vez que se ha producido la alarma, que es el padre del nodo María. Y ya está. Por eso depende de cómo diseñemos la red bayesiana, pues va a influir, o sea, estas probabilidades van a ser diferentes, las tablas de probabilidad de cada nodo van a ser diferentes. Lo hacemos lo más simple posible. Del tercer término, bueno, es el tercer término, sí que está bien. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular la probabilidad de que salte la alarma cuando no ha habido un robo y no ha habido un terremoto. Eso sí está bien porque son las dos que le llegan, las dos que influyen sobre la alarma, ¿de acuerdo? Los dos arcos que le llegan al nodo alarma. Entonces, esa sí que la dejamos igual. Y por último, bueno, pues tenemos la probabilidad de que se dé, que no haya habido un robo cuando no ha habido un terremoto. Bueno, pues alguien puede argumentar, hombre, es que cuando hay terremotos se producen robos, o sea, aumentan los robos porque la gente se aprovecha del momento. O cuando no hay terremoto, bueno, pues el hecho de que no haya un terremoto también puede influir en que no haya robo. Bueno, eso es lo que yo decía antes de que sea significativo o no sea significativo. Vamos a ver, vamos a simplificar. En principio vamos a suponer que el hecho de que haya robos o que haya robos no depende de si hay un terremoto o no. Vamos a suponerlo, vamos a simplificar, que es lo que decía antes. Y como no hay una flecha entre robo y terremoto, pues nos olvidamos. Y entonces, como son independientes, nada más que calculamos la probabilidad de que no haya un robo, ¿de acuerdo? Y por último, la probabilidad de que no haya un terremoto, pues tal cual, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta de una fórmula tan compleja, por así decirlo, como esta, que nos ha costado un montón llegar hasta ella, y encima tenemos que calcular un montón de tablas de probabilidades conjuntas y condicionales, bueno, pues hemos llegado a una representación mucho más compacta, mucho más sencilla, con unas tablas, pues esta de aquí hemos visto que tiene un par de líneas, esta tiene un par de líneas, esta tiene cuatro, esta tiene una y esta tiene una, ¿no? Entonces, vamos a tener, pues es muy sencillo, tan sencillo como lo he puesto aquí abajo, es decir, como tenemos las tablas en la diapositiva anterior, pues he trasladado los números, la probabilidad de que llame Juan y que llame María cuando ellos creen, bueno, y que suene la alarma, mejor dicho, o sea, es decir, que llame Juan y llame María cuando ha sonado la alarma, pero no se ha producido un robo y no se ha producido un terremoto, pues es de 0,9, 0,7, por 0,001, por 0,999, por 0,998, queda un total de 0,000628, ¿de acuerdo? Si vais a las tablas anteriores, veréis que lo he sacado, o sea, estos valores los he sacado de la tabla, los podéis encontrar fácilmente, los he trasladado aquí, ¿vale? Cada una de ellas se corresponde con una de ellas, si no me he equivocado, y al multiplicarlo me da este valor. Por supuesto, es una probabilidad muy, muy baja, ¿no? Porque es muy bajo que sin haber terremoto y sin haber robo, pues suena una alarma y, bueno, ya no estaría tan raro que Juan y María me llamen si suena una alarma, pero bueno, el hecho viene de aquí, el hecho viene de este término, es decir, que suena una alarma cuando no ha habido un terremoto ni un robo. El hecho de que me llamen mis vecinos es más probable, pero el hecho de que suene una alarma es menos probable, no es más improbable. Entonces, por eso, la probabilidad es muy baja. Pero como veis, hemos calculado una probabilidad que es muy compleja de obtener en el mundo real a partir de probabilidades, bueno, pues probabilidades locales, en definitiva, condicionales locales, perdón. Entonces, bueno, y probabilidades a priori y demás. Entonces, bueno, pues es una herramienta súper potente, ¿de acuerdo? Bien, la probabilidad conjunta lo que nos va a permitir, viendo lo que influye, lo que no influye, etcétera, nos va a permitir construir la red bayesiana. Por otro lado, está la independencia condicional. La independencia condicional permite, bueno, pues simplificar muchísimo los cálculos, ¿de acuerdo?
Y al mismo tiempo, bueno, por lo que va a permitir es algo muy importante, que es hacer, definir procedimientos de inferencia, ¿de acuerdo? Como hemos visto. Entonces, como digo, la independencia condicional permite ver, una red bayesiana puede verse como una colección de sentencias que expresan independencia condicional. En definitiva, lo que hacemos es que nosotros lo que tenemos es un montón de sentencias de independencia condicional. Lo que viene a decir es solo esas tablas que hemos visto, ¿vale? De probabilidades condicionales locales, ¿vale? Entonces, cada una de ellas sería como una especie de sentencia, de afirmación, ¿no? Entonces, el conjunto de todas ellas nos va a permitir definir la red bayesiana. Y ese conjunto nos va a poder permitir hacer inferencias, como hemos visto justo en la diapositiva anterior, multiplicando esas probabilidades entre ellas, podemos obtener la probabilidad conjunta, que es, en definitiva, el método de inferencia que estamos usando aquí, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, lo he puesto aquí de nuevo para que los tengáis claro, la probabilidad de que se dé A cuando se ha dado B y C es igual a la probabilidad de que se dé A cuando se ha dado B, si A y C son independientes, ¿de acuerdo? Aquí lo que pasa es que hay un símbolo que no me ha aparecido, pero da igual, no pasa nada. Significa, simplemente era para decir que A y C eran independientes. Y la probabilidad de que se dé A y B cuando se ha dado C es igual a la probabilidad de A cuando se ha dado C por la probabilidad de B cuando se ha dado C cuando A y B son independientes, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente para remarcarlo, pero bueno, que como veis, lo más importante a tener en cuenta cuando hacemos una red bayesiana es saber qué variables influyen sobre otras de forma significativa, mantener la red bayesiana lo más simple posible, y aplicar la independencia condicional, ¿vale? Lo máximo que se pueda, es decir, tener el mínimo de arcos, en definitiva, bueno, pues es de una forma u otra mantener la independencia condicional. Hay una propiedad que tiene que ver con la independencia condicional que no lo metí en este vídeo porque quiero dedicar vídeos exclusivos para ello, que es la de separación, de dedo o de dado, como queréis, ¿vale? De separación. Esa propiedad, bueno, pues en algunos libros la pasan por encima, ¿de acuerdo? Prácticamente hablan un poco sobre ella y demás. Otros pues entran más a fondo. Yo voy a entrar a fondo para que la veáis bien, ¿de acuerdo? Entonces, no voy a entrar hoy en... No, debería de darlo aquí, pero no voy a entrar en ello. Voy a hacer vídeos específicos para eso, porque como decía, las redes bayesianas me interesa que lo veamos poco a poco en vídeos, aunque sean más cortitos, pero que veamos cosas en concreto para ir avanzando poco a poco, pues es muy importante todas estas cosas tenerlas muy claras, ¿de acuerdo? Bien, y para terminar este vídeo vamos a ver el tema de la causalidad. Mucha gente, cuando habla de redes bayesianas, pone ejemplo siempre pues de causa-efecto, ¿no? En este caso, el hecho de que suene la alarma es la causa de que en un momento dado llame cualquiera de mis vecinos, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que dentro del mundo de las redes bayesianas, lo he remarcado aquí, ¿vale? Los arcos de las redes bayesianas solo reflejan correlación, influencia, ¿vale? Dentro de la estadística vimos que había unas propiedades, la propiedad de correlación, que nos decía que la correlación no implicaba causalidad, ¿de acuerdo? Que dos variables en un momento dado tienen influencia una sobre otra, es decir, tienen algún tipo de relación una con otra, a lo mejor cuando sube una, sube también la otra, cuando sube una, baja la otra, cosas así. Entonces, según el tipo de correlación, entonces, hay una correlación entre ambas, pero eso no significa que uno sea la causa de la otra o que la otra sea la causa de la una. Entonces, en las redes bayesianas, lo que reflejan los arcos es correlación, es decir, influencia de una sobre otra. Pero nada más, es decir, eso no exige que haya causalidad, no se exige que haya causalidad. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que hay un tipo de redes bayesianas que se centran en la causalidad. Entonces, las redes causales son un subconjunto, un tipo dentro de las redes bayesianas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando sí que tenemos una verdadera red causal, es decir, cuando sí que estamos tratando con causas y efectos, pues eso tiene unas características pues muy deseables dentro de las redes bayesianas. ¿Por qué? Porque simplifican mucho las cosas, ya que los nodos tienen menos padres. Es decir, si nosotros en un momento dado estamos trabajando con una variable y nada más que tenemos que tener en cuenta las causas de esa variable, las causas directas además, bueno, pues en eso normalmente las causas de algo suelen ser poquitas. Es decir, hay otras variables que influyen sobre esa y ya está. Pero esa influencia no es una correlación, no, sino que directamente tiene que ser la causa. Entonces, eso hace que haya menos padres. Cuanto menos padres, las tablas de probabilidad condicional pues son más pequeñas y más fáciles de obtener, ¿de acuerdo? Y también facilita el modelado y la obtención de las probabilidades por parte de los expertos, lo mismo que he dicho. Es decir, el modelado porque tienes menos arcos y además, bueno, pues facilita el modelado en el sentido de que como tiene que haber una causa, una relación de causa-efecto entre dos variables, pues si no hay una relación de causa-efecto clara, pues no se unen, ¿de acuerdo? Y la obtención de probabilidades, porque claro, si hay menos padres, pues las tablas de probabilidades condicionales son más pequeñas, pues genial, porque de esa forma tenemos que obtener menos datos, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, si hay causalidad, ¿vale? Si realmente estamos diseñando una red bayesiana en la cual estamos tratando con causas y efectos, pues eso simplifica bastante
las cosas, se habla en ese caso de red causal, y siempre hay que tener en cuenta que no hay que confundir nunca, jamás, la correlación con la causalidad, ¿de acuerdo? Y por hoy esto es todo, ¿de acuerdo? Lo que me interesaba sobre todo es que enseñaros el tema del cálculo de las probabilidades, de cómo podemos hacer cálculos con las redes bayesianas, un ejemplo sencillo, como hemos visto, pero sobre todo me interesaba que comparaseis el uso tradicional de la probabilidad, cómo aquello es inmanejable, un montón de datos, un montón de tablas de probabilidad conjunta para calcular, de probabilidad condicional para calcular una probabilidad conjunta. Entonces, compararlo con lo que hacen las redes bayesianas, porque muchas veces se dicen las cosas, pero a veces como que bueno, hasta que no las ves, no lo ves claro a qué te estás refiriendo, ¿no? Entonces, hoy me interesaba sobre todo enseñaros ese ejemplo. A partir de ahora, bueno, pues iremos viendo más propiedades de las redes bayesianas en general, y luego ya más adelante lo que vamos a ver es cómo aplicar todas estas cosas sobre, ya casos concretos como pueden ser los modelos ocultos de Markov o redes de toma de decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues como digo, voy a ir poquito a poco y hoy lo vamos a dejar aquí. Como ya sabéis, me gusta que participéis y colaboréis. Si cualquier duda, cualquier cosa, me lo dejáis en los comentarios. Si me he equivocado, puedo haber cometido algún fallo, no me he dado cuenta, ¿de acuerdo? No pasa nada, me lo dejáis en los comentarios, intento corregirlo. Y, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, siempre, pues dadle a me gusta, que anima mucho, ayuda mucho, ¿de acuerdo? Y recordad siempre, suscribiros al canal, pues estoy publicando 3 vídeos, ¿de acuerdo? A la semana, lunes, miércoles y viernes. De esa forma, bueno, pues podéis recibir más fácilmente mis vídeos y así estar al tanto. Daros cuenta además que este canal no es un canal al uso, en el sentido de que se van publicando vídeos que los podéis ver de forma independiente. Lo ideal, a pesar de que podéis ver vídeos, si tenéis ciertos conocimientos ya previos, podéis ver vídeos de forma aislada, lo ideal es que vayáis viendo los vídeos desde el principio, poco a poco. Podéis saltaros algunos si consideráis que conocéis ese área, lo conocéis lo suficientemente bien, pero al menos para recordarle más siempre os viene bien, ¿de acuerdo? He intentado hacer los vídeos un poquito más cortos, para algunos se me está yendo un poco el tiempo, normal, pero poco a poco voy a hacer los vídeos voy a bajarlos por lo menos alrededor de los 10-15 minutos, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues nada más, ya sabéis, como siempre, hasta pronto.